tal amigos? Buen lunes, bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. La visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas permitirá recuperar la confianza en las instituciones y presionará a las autoridades para que no sean omisos en la atención a la problemática. Así lo señalaron buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato. La mañana de este lunes, representantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sostuvieron una reunión con colectivos de búsqueda de personas en Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes. Finalizada la reunión, Viviana Mendoza aplaudió que la ONU haya decidido atender primero a las buscadoras que a las autoridades, pues son ellas quienes conocen de verdad la problemática en la entidad. Comentó que por cuestiones de seguridad no se puede hacer pública la información tratada durante el encuentro. Claro que sí, se habló de todas las problemáticas que enfrenta una persona desde el instante en que le desaparecen un familiar desaparecido. Ya en diferentes ocasiones hemos hablado con ustedes, los medios a los cuales también les damos gracias por la cobertura y por hacer nuestra mano derecha también cuanto a visibilidad se refiere, ya que nos han arropado con mucho cariño. Y saben, y todos yo creo ya conocen, y bueno, no todos, conocen las problemáticas que enfrentamos. Tanto desde que se va a poner la denuncia, a veces no la quieren recibir, el contexto de crisis forense que se está viviendo y pues todas las situaciones, yo creo que es un tema tan extenso las omisiones, porque al final de cuentas son muchísimas y es el reflejo de la ausencia de justicia que hay en el Estado. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los 4 centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-mediogto.gob.mx. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Desde hoy estará trabajando un grupo especial de seguridad para atender a la infancia y adolescencia en Guanajuato. Son 24 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal las que conformarán la llamada Alianza Guía. Este es el segundo grupo especializado en la protección de la infancia en el país, pues el primero se conformó en Coahuila. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo explicó que es necesario que exista este grupo para atender con mayor velocidad cualquier abuso contra los menores. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero-patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. La Dirección de Movilidad también prepara una zona pet friendly, pero más encaminada a ser un albergue para 30 perros sin hogar en las diversas estaciones del Sistema Integral de Transporte. Cintia Chávez Ríos, directora de la dependencia, comentó que actualmente no se tiene implementado ningún protocolo para atender a los perros callejeros que de manera frecuente ingresan a las estaciones de La Oruga, por lo que ahora se buscará realizar este proyecto a lo largo del trienio. Por el momento se comenzará con el paradero Delta y posteriormente se buscaría generar estos espacios en San Jerónimo y San Juan Bosco. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de seguirnos en zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.